¿Cómo están, señores? Pues a tan solo unos días de celebrar lo que va a ser la Nochebuena y la Navidad, evidentemente el puerta abierta del último, puerta abierta del año tenía que ir referido a lo que son esos menús de los cuales siempre queremos darles consejo para que puedan sorprender a sus invitados, a sus familiares, a sus amigos en esas cenas o en esas comidas que se aproximan por estas fechas. Esta semana hemos estado aconsejándoles en todo. En el Contigo Criptana del pasado martes les preparábamos un menú saludable y hoy precisamente son distintos establecimientos hosteleros de nuestro municipio los cuales nos van a ofrecer sus propuestas para que también, como digo, puedan sorprender a sus comensales. Los entrantes los tendremos en Restaurante Atira. Los primeros y segundos nos los prepararán Cueva La Martina y Restaurante Las Musas. Y el postre nos iremos a Café Rosa para, como digo, puedan tener todo preparado de cara a pasar lo mejor posible estas fiestas. Pues lo dicho, van a ser ellos los distintos propietarios de cada uno de estos establecimientos o sus jefes de cocina, los cuales nos realicen esos distintos platos. Apunten bien y, como digo, quédense bien con el menú para esos días. Yo desde aquí me despido. Ya lo saben que este es el último puerta abierta del año. Ahora empezamos la Navidad, los especiales de Navidad y regresaremos el próximo año con nuevos programas. Lo dicho, feliz Navidad y apunten bien la receta. Bueno, estamos aquí en Restaurante Atila y os vamos a preparar un par de entrantes para estos días de Navidad, que tengáis más o menos una idea de bueno, ya cada uno tendrá pensada su cena, pero bueno, os queremos dar una pequeña idea de lo que vamos a hacer. Vamos a empezar haciendo una pica de puerro, lo vamos a hacer con pasta filo, es una pasta muy fina, yo en esta ocasión voy a utilizar un par de hojas. A ver, si podemos que esto tan fino. La que os sobre, enrollarla y guardarla bien en el frigo y bien tapada porque es una pasta que se reseca enseguida y se suele cortar. Pues vamos a utilizar dos láminas de pasta Brie. Vamos a utilizar un poquito de nata, un poquito de azúcar moreno. Eso lo vamos a incorporar a la nata, que lo vamos a utilizar como sellador para la pasta Brick. La removemos, que se disuelva un poquito mientras que cortamos la pasta y nos la vamos a dejar aquí. Vamos a cortar la pasta, vamos a cortar unas láminas de unos 7-8 centímetros, que es lo que vamos a necesitar. En este caso yo voy a hacer 4 o 5, pero bueno, esto ya vosotros, las que vayáis necesitando. Lo vamos a cortar ahora en cuadrados, igual, por de unos 7-8 centímetros, más o menos. Y las vamos dejando por aquí. Bueno, yo creo que con estas tenemos bastante para las que vamos a hacer. Vamos a utilizar puerro, lo vamos a cortar en juliana. Ahí ya tenemos cortado algo. Vamos a cortar un poquito más para acá. Para el relleno. Bueno, empezamos con la pasta abrir. Lo que vamos a hacer es untarlas. Una por aquí. Esta se la ponemos encima. Es para que no nos quede muy fino y se peguen entre ellas. Seguimos untando. Vamos a poner unos tallos de puerro
suficiente. Esta no hace falta untarla, porque se unta ya sola aquí. Le vamos a poner una brocheta. Volvemos a untar. Y volvemos a poner otra pasteta. Lo que vamos a utilizar es una bandeja de horno. Le vamos a poner un poquito de papel vegetal para que no se nos pegue. Y estas las vamos a ir poniendo que se cierren bien. Y vamos con otra. Es la misma operación que vamos a hacer en todas. Es untarlas. Volver a untar para que se nos peguen. Le ponemos el puerro. Simplemente es ponerlo así para que se nos teste un poquito las puntas y eso, pero se hace muy rápido. Le ponemos otra brocheta de estas. Volvemos a ponerle otra por encima. No se nos salga. Volvemos a untar esta y le pegamos esta. Nos vamos a hacer tres. Ya veis que es muy fácil de hacer. Le ponemos otro poco de puerro. Esto lo vamos a poner en el horno, ya lo tenemos precalentado a unos 180 grados. Y esto en 15 minutos, más o menos, dependiendo del horno, que de la potencia que tengáis, pero en unos 15 minutos o así, lo tenemos preparado. Y mientras, pues lo que vamos a hacer es ahora ir preparándonos el segundo entrante que vamos a hacer, y mientras que se nos hace esto. Bueno, para el segundo entrante vamos a utilizar lo que es una endivia. Vamos a escoger unas hojas de un tamaño normal, ni las grandes ni las pequeñas. Y lo que los vamos a hacer va a ser un relleno con un queso de untar. Lo tenéis en el supermercado, vosotros veréis qué marca escogéis y eso. Y lo que vamos a hacer va a ser picarle unos pistachos y mezclarlo con el queso. Un poquito de pistachos, tampoco hace falta que vaya muy cargado. Que tengamos a la hora de comernos el queso una textura crujiente. Este también va a ser muy sencillo y que lo podéis preparar en un momento, mientras que alguien os prepara la mesa, otros mientras os dediquéis a hacer esto, porque es muy sencillo, lo podemos hacer. No sean niños por la utilización de los cuchillos, eso sí. Y limpiamos aquí un poquito. Y nos vamos a mezclar el queso con los pistachos. Vamos a rellenar. Y para esto, para ponerlo encima, vamos a utilizar
unos langostinos ya cocidos y pelados, los vamos a cortar también en trozos, para que no sean los trozos muy grandes, que no podamos comer de un bocado. Bueno, pues ahora ya que lo tenemos, vamos a reservarlo aquí y vamos a hacer el relleno de la endivia. Con ayuda de una cuchara, un tenedor, dos cucharas, como queráis. Hacemos el relleno. Se nos va a mover un poquito, pero bueno. Vale, tenemos una por aquí y otra que vamos a montar aquí. Vamos a poner aquí, que no mantenga esto. Le vamos a poner los langostinos por encima. Así. Y vamos a utilizar pues para decorar un poquito de eneldo fresco, que lo tenéis en cualquier tienda o supermercado, no es difícil de encontrar. Y bueno, este sería uno de los entrantes que tenemos, mientras que los otros se nos van haciendo en el horno, que nos queda un poquito. Bueno, pues ya se nos han pasado unos 15 minutos, más o menos. Vamos a sacarlo del horno. Y no nos quememos. Bueno, vamos a probar. Bueno, vale. Porque te plano enseguida. Bueno, y esto nos quedaría así, para que luego cada uno vaya cogiendo como si fuese una piruleta, es una pica, y es una forma, bueno, pues de tener unos aperitivos entrantes antes de empezar con la cena un poco más fuerte, que luego tenemos cenas mucho más fuertes. Y bueno, pues esto es lo que os hemos preparado desde el restaurante Atila, espero que os guste y por daros unas ideas, ya cada uno que vaya cogiendo las suyas. Bueno, y desde el restaurante de Atila queremos desearos unas felices fiestas, que os paséis lo mejor posible en estos días y que bueno, que tengamos un próximo año, esperemos que vayamos creciendo poco a poco y que tengamos un buen año. Desde aquí os agradezco y muchas gracias, y ahí tenéis una idea más. Buenas, lo primero desearos feliz Navidad, y lo que queremos hacer es presentar alguna cosa distinta, algo divertido, algo sencillo, que no nos complique la vida a nadie y se puede hacer con 20.000 posibilidades. Vamos a hacer una flor de alcachofa a la plancha, rellena con hígado de pato, con fresco,
una mermelada de melocotón y un poco de sal de carbón. Vamos a empezar, os voy a contar cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Vamos a poner las alcachofas, plancha una buena sartén, y ahora os cuento cómo vamos a hacer las flores. La alcachofa ya la tenemos cocinada a baja temperatura y solamente es marcarla en plancha, limpia, solamente es marcarla en plancha, tiempo o poquito. En cuanto se empieza a dorar, dale la vuelta. Y ahora veréis cómo hacemos la flor. Ahora vamos a marcar un poco el hígado de pato. Es hígado fresco desvenado. El foie o el hígado, como lo conocemos todo el mundo, es marcarlo nada más, vuelta y vuelta. El hígado la palabra lo dice, es muy graso. En cuanto lo marcamos un poco, nos suelta mucho jugo. Pero luego lo podemos utilizar para hacer cualquier cosa. Con la temperatura del hígado y la temperatura de la cachofa, lo ponemos encima y vais a ver qué plato se nos queda más gracioso. Terminamos el plato con un poco de sal de carbón y esta vez le vamos a aportar un poquito de que le va muy bien, de mermelada de melocotón. Le podemos poner cualquier mermelada, melocotón, fresa, caseras. Y tenemos un entrante súper sencillo. Otra propuesta divertida para segundo. Una lubina salvaje, una lubina de piscifactoría. Vamos a hacer una cosa, vamos a rebozarla en vez de con pan, con panko. Panko es un pan japonés, lo podemos hacer con pan nuestro, normal, gallado. Y huevo, y lo que vamos a hacer es unas angulas con témpura, que a la témpura le vamos a poner, en vez de agua o sifón o gaseosa, le vamos a poner cerveza. Hemos confitado unos pimientos con azúcar y vamos a poner una mayonesa de wasabi y unos germinados de cebolla, a ver cómo sale. Cogemos la lubina, una lubina de 800 gramos aproximadamente ha pesado esta, 800 a un kilo, limpia, y lo que vamos a hacer es sazonarla un poquito y directamente la pasamos al huevo y la otra igual. Una vez en el huevo la pasamos al panko, que es el pan que os he contado, o el pan o un pan normal, un gallao. El panko es un pan muy crujiente. Me voy para allá, ¿eh? Y directamente
nos vamos a la freidora. La freidora o en sartén con aceite. Una vez hecha, la sacamos y la ponemos en un papel autosecante. Y ahora vamos a hacer una témpura. Pero vamos a aportar, en vez de agua o gasera, le vamos a aportar cerveza. Con la levadura, así todo, que lleva la cerveza, se queda mucho más crujiente, más dorado. Ahora veréis el dorado de las angulas. Y le ponemos un poquito de sal a la témpura. Y vamos a poner unas poquitas de angulas para hacer la témpura. Y ahora con la témpura lo que vamos a hacer es dejar crujiente las angulas. Una vez terminadas, hacemos lo mismo. Papel autosecante. Mira qué brillo. Y ahora lo que vamos a hacer es emplatar el plato. Y vamos a emplatar lo que os he contado antes: un pimiento asado caramelizado, confitado, como queramos llamarlo. Una cuna que salen espectaculares con azúcar. Cuando los asamos, salen espectaculares. La lubina. La témpura que hemos hecho con las angulas, que mirad qué lustre le da el plato y qué color y cómo no lo ensancha. Y vamos a terminar con una mayonesa de wasabi. Y unos germinados de cebolla. Y ya tenemos el plato. Bueno, nuestro gigante y yo, nuestro Quijote, os deseamos, Cuadra Martino, os deseo felices fiestas y esperemos que vengáis a visitarnos. Seguro que os sorprenderemos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues aquí estamos otro año más preparando los primeros de Navidad y un segundo. Y aquí os presento, vamos a hacer una sopa de cebolla, que viene muy agradecida en estas noches tan fuertes de tanta comida. Y bueno, es algo un poquito especial con algunos detalles nuestros. Una cebolla, tenemos una cebolla natural cortada muy finita, un queso curado que tenga sabor potente, un poquito de comino, un pan rústico como más guste, un buen aceite y un poquito de caldo de ave. Y con ello pues vamos a liar a cocinar. Bien. Añadimos un poquito de aceite
de oliva, que aquí tenemos muy buenos. Pues añadimos la cebollita. Echamos la cebollita. Vale, pues ya una vez que tenemos así la cebolla pochadita, doradita, pues me gusta, a mí me gusta aportarle este matiz, un poquito de martini blanco, vermut blanco, que es un matiz que personalizado, pero que no tiene por qué llevarlo. Es una cosa que a mí me gusta. Y lo que os he dicho antes, el comino, lo machacamos un poquito. También es otro matiz que me gusta darle. Es personal. No tiene por qué llevarlo. ¿Vale? Es aromatizarlo y darle ese punto diferente de una clásica sopa de cebolla. Es fácil, económico, es importante, sobre todo lo puedes tener previamente un día antes para que no estén nuestras madres cocinando todo el santo día que terminan reventadas. Pues ya tenemos la cebollita de la pochada, vamos a tostar una rebanadita de pan, ¿vale? Lo metemos al horno, que se quede no muy crujiente, pero que se quede un doradito bonito, rubio. Ya tenemos el pan tostado. Bueno, pues aquí hemos calentado el caldo de ave. Lo tenemos caliente y vamos a proceder al montaje del plato. Escurrimos la cebollita para quitarle todo el aceite y grasa. Pues cogemos la cebolla bien escurridita y montamos, que sea así generoso. Bien. Es muy sencillo, esto lo podéis tener previamente. Por la tarde lo dejáis montado así y no hay ningún problema. Echamos el queso rallado. Tenemos el caldo bien caliente a la hora de servir y luego ya es simplemente, estando bien caliente, servirlo. Pues este plato lo servís muy caliente y es muy agradecido para estas noches de tanta comida, mariscos, tantas mezclas, y el cuerpo lo agradecerá. Bueno, pues aquí vamos a hacer un tatín de lenguado con arroz en salsa de marisco. El ingrediente principal es el lenguado. Lo rellenaremos de arroz, un arroz pilar, que no tiene ningún aroma, nada más que lo aromatizamos con un poquito de laurel y ajo. Eso es personal, se le puede poner albahaca, pero al llevar una salsa de marisco, pues se va a comer todos esos sabores. Por eso, con ajito y laurel es suficiente. Lo primero, vamos a meter a asar las verduras con cáscara de marisco que os sobran cuando peláis gambas o algo, se lo pedís al pescadero y os lo va a dar sin problemas. Vamos a meter a asar con un poquito de tomate también. Me gusta caramelizar las. Voy a pegar unos cortes al tomate. Así, bien lavadito. Y luego se mete a asar. Vamos a meterlo al horno. Eso luego lo metemos todo en una olla y lo ponemos a cocer para sacar todos los extractos de aroma naturales y sabores potenciados. Al tostar lo caramelizamos y se potencia bien. Ahora vamos a hacer el arroz pilar.
Bien, el arroz pilar es muy sencillo. Un poquito de aceite, laurel, un par de dientes de ajo, que se aromatice el aceite para que todo el arroz absorba los sabores que queremos darle. Ya estamos dorando el ajo y el laurel. Bien, pues aquí mínimamente echamos, siempre es una parte para el arroz este, para que se quede sueltecito y cocido perfecto. Echamos una parte de arroz y dos de agua. A mí me gusta sofreírlo un poquito en el aceite para que se aromatice bien, absorbe todos los sabores que queremos aportarle. Sofrito un poquito, que tampoco se queme. Le añadimos el agua, cuidado que no salte. Movemos. Ya cuando rompa a hervir, a medio fuego, que esté hasta que se va quedando sequito. Entre unos 15-17 minutos suele estar. Depende también la fuerza de la cocina, que es la que va a producir el evaporamiento del agua. Bueno, pues esto ya está terminado y ya se quedaría el arroz así. Vale, tenemos aquí el lenguado, yo ya lo tengo limpio, excavado por los laterales, la cabeza, la tripa, y sería hacerle un corte ligero, a ver si lo puede hacer el pescadero, pues mucho mejor, porque esto es lo más complicado del pescado, y vamos desprendiendo el lomo. Se quedan lomos limpios de espina. Se puede hacer con gallo, se puede hacer con pescados similares, para que el gallo pues sea lo más económico. Y eso no sería un problema. Y esto sería igual. Yo ya lo tengo previamente marcado para acelerar el proceso. Se quedaría la espina así. Ya hemos tostado un poquito las espinas y cáscaras de marisco. Y ahora vamos a proceder a... He hecho un poquito de aceite para sacar más también los extractos. Todo lo que podamos, todo lo que ayuda a sacar los extractos de la verdura y de esto, nos ayuda. Apio, puerro, tomate, zanahoria. Esto es otro truco mío que yo me ha gustado, y es añadirle un poco unos granitos de arroz, que esto nos ayuda pues como un espesante natural. Lo caramelizamos ahí también y absorbe todos los aromas, y eso ayuda a no perder ningún aroma y se queda. Y luego nos ayuda cuando lo trituramos y lo colamos a que espese. Bueno, pues nos hacemos con unos moldecitos de estos de metálicos que en cualquier ferretería, tienda, lo tienen. Nos untamos un poquito de aceite para que nos ayude luego a despegarlo. Por los lados. Bien. Vamos a salpimentar el lenguado, los lomitos de lenguado o gallo, insisto, más económico y el efecto es el mismo. Forramos el molde y al ser un pescado tan fino, pues su cocinado es enseguida. Lo metemos un golpe de horno a 200 grados y se cocina enseguida. Así quedaría. Ahora vamos a coger el arroz y lo vamos a meter dentro. Es un bocado exquisito, de mucho sabor y contundente, porque el arroz sacia. Y después de las cenas estas tan grandes que hacemos todas estas noches especiales, con uno creo que es suficiente para una persona. Vale, pues vamos ya, una vez que tenemos el pescado en el tatín, lo metemos 8 minutos al horno a 200.
que es para que se cocine el pescado. Y una vez vamos a seguir preparando el fondo, terminándolo, pasándolo por el chino y dejándole su punto de espesor. Antes no lo he presentado, pero bueno, para este fondo me gusta flambearlo un poquito con coñac para sacarle... Y esto es importante, que la sartén esté muy caliente, y para no quemarnos el flequillo ni nada, retiramos la sartén y lo echamos. Lo volvemos a poner y lo encendemos desde lejos y ya flambea. Y evitamos quemarnos la... Una vez que está flambeado, se apaga la llama, le añadimos agua para sacar ya el caldo que queremos, enriquecido con las verduras, con todos los sabores que queremos aportar a nuestro caldo. Un detalle también, esto ya es al gusto, estamos en tierra de azafrán, hay que potenciarlo. Para el marisco es el padre nuestro, aromatizamos también el caldo porque potencia y da un sabor, vamos, especial. Vale, pues cambiamos el fondo, vamos a pasar a triturarlo y le metemos, lo trituramos bien. Bueno, pues este sería el resultado del fondo de marisco. Bueno, pues vamos a sacarlo. Ahí como está, nos ayuda el aceite que le hemos untado previo y el despegado es perfecto. Fantástico. A proceder al montaje del plato. Tenemos la salsita. Esto previamente lo podéis tener marcado unas horas antes y luego a la hora del servicio es meterlo al horno, la salsita caliente y ya lo napamos. Vale. Bueno, luego nosotros le ponemos unas patatas de calamar, unos chips de calamar que hacemos. Y un detallito, ya esto es al gusto de la cocinera. Un polvito que hacemos, una tierra verde que hacemos, y son ya, queda el plato fantástico. Bueno, desde Las Musas, este año hemos presentado la sopa de cebolla caramelizada con queso manchego y el tatín de lenguado con crema de marisco y arroz. Y nada, os deseo unas felices fiestas y ser felices. Ya, ¿no? Buenas tardes, otro año nuevo y feliz Navidad a todos. A ver, este año voy a hacer dos recetas muy sencillas y con cosas económicas. Y además que están muy bien, muy buenas. A ver, lo primero va a ser un bizcocho de almendra. Ingredientes: 200 gramos de harina de almendra. O compráis harina, o sea, almendra cruda, y la pasáis por una batidora y ya es harina de almendra. 200 gramos de azúcar. Un vaso de nata, que se me había olvidado en la receta, lo voy a apuntar después. 4 huevos y una cucharada de levadura. Como veis es muy sencillo, pero está muy buena. A ver, yo lo hago la Thermomix, pero quien no tenga Thermomix, en cualquier otra batidora se puede hacer, ¿eh? Perfectamente. La harina, el azúcar, la nata, y luego ir echando siempre un huevo uno a uno, por si acaso sale malo. Uno. Y por último una pizca de levadura, como una cucharadita. Levadura normal, en polvo. Después
Yo en la Thermomix le doy unos segundos para mezclar. En cualquier batidora podéis hacerlo. Una vez que está hecha la mezcla, pues se pone en un molde, le ponéis antiadherente. Yo siempre le echo el spray para que se desmolde bien, para que no se pegue. Antes, que se me olvidó decirlo, hay que precalentar el horno a 180 grados o 200, depende de cómo funcione cada uno. Después se echa aquí. Como veis, es sencillísima y está muy buena. A quien le guste la almendra, claro. Echáis aquí, se mete en el horno y el resultado, después de 30 o 40 minutos, depende de cómo funcione cada horno, el resultado es este. Es como si fuese mazapán. Y yo lo decoro con una poquita de azúcar glass. Ya está. Y ahora después vamos a hacer unas cookies que se puede hacer para toda la temporada, pero parece ser que ahora en Navidad son más propias. También es muy sencillos todos los elementos, son baratos y están muy buenas, aguantan muchísimo y a todo el mundo le gustan, a los niños sobre todo. A ver, en primer lugar, echamos la harina. La mantequilla, bueno, ahí veis la receta, ¿eh? Los elementos. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Azúcar moreno, azúcar blanca y dos huevos. Uno. Ahora vamos con el segundo huevo, a ver. Mezclamos, se puede hacer con cualquier batidora, insisto, no hace falta tener una Thermomix, es mucho más sencillo con Thermomix, pero vamos. Y ahora después, le añadimos gramos de nueces, 100 gramos de pepitas de chocolate, una cucharadita de bicarbonato, y un poco de sal. Previamente hemos precalentado el horno a 200 grados. Y ahora aquí ponemos una función especial de la Thermomix, pero vosotros lo único que tenéis que hacer es batir una batidora y luego mezclar a mano. Esto y función espiga. Aquí lo que hacemos es mover, que es como si se mezclara a mano. Solo que una batidora normal tenéis que triturar antes y luego mezclar. Aquí es mucho más sencillo, porque ya nos queda una mezcla y ya lo único que hay que hacer es ir cogiendo con una cuchara pues una pequeña cantidad, depende de cómo queramos cada uno las galletas. Se ponen así, lo ponemos en una placa de horno con un papel antiadherente. Hay que separarlas porque luego se quedan mucho más grandes, claro. El tamaño como cada uno quiera. Quieren más pequeñas, pues más pequeños. Vamos a ponerlo así para que no se junten cuando se hagan más grandotas. Claro, aquí en mi caso procuro hacerlas todas con el mismo peso porque son para vender. No puedes poner una pequeña y la otra
exagerada, pero para uso de la casa como cada uno quiera. Y ahora hay que ponerlo 15 minutos aproximadamente a 200 grados en el horno. Y el resultado es este. Si las guardáis en una caja metálica o algo así, puede durar muchísimo tiempo y están muy buenas. Es muy sencillo. Y nada más. Otra vez os repito que feliz Navidad y próspero año nuevo.